¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al Refugio del Saji. Hoy vamos a jugar PlayerUnknown's Battleground. Claro que sí, muchachos, tengo demasiado ganas de jugar este jueguito, así que vamos a comenzar, obviamente saludando a la gente que está por acá ya, a The Gamer. Bienvenido The Gamer 791, Johnny Knoxville, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Johnny, bienvenido. Angelito por ahí también, Adrián Alfonso, Lía Gutiérrez, bienvenido. Gonzalito también por ahí, Sidark, Iván Gameplay. ¡Oh, Dios mío, qué cantidad de gente! Jerry Santiago, bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, creo que no se me pasó nadie, parece que no. Ahí estamos todos, todos saludados. Muchachos, quizás en una de esas vamos a tener peleitas, Vamos a tener peleitas del torneo, Del torneo de box que estamos haciendo. Así que puede que salga una pelea hoy también, Para ir avanzando en el torneo. Eso va a estar bueno, Va a estar bueno, muchachos. Los participantes quedaron de confirmarme, ¿vale? Así que les voy a estar comentando, Les voy a estar comentando, a ver qué pasa. Ya, ahora sí, muchachos, adiós carita de Saji. Y esto comienza. Obviamente vamos a jugar una partida solitario primero, todo el tema, ustedes saben, claro que sí. El martes pasado nació mi, en serio, Johnny. Felicidades, Johnny, felicidades. Felicidades, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Se llama Juancho? Ah, Jean Lucas, bonito nombre. Yo pensé que le iba a poner Juancho en honor a Juancho, no, pero no, no debe ser negro, no sé, quizá. Vale, mándamela. Ya, muchachos, comenzamos. Oh, sí, Dios mío, tenía ganas de jugar. Vamos a caer aquí en mansión, de una. O acá. Ah, no, acá vamos, vayamos. Oh, ay, sí.
Ya te saludé de gamer. De hecho, fuiste el primero que saludé. Te saludé. Last Survivor, ¿qué pasa, Last? Bienvenido. Bienvenidos, muchachos. Esto comenzó. La primera partida de la noche. Claro que sí. Okay. Hay un men. Agarra escopeta. Agarra ahí, eso. Recarga, recarga. Ya algo tengo aquí por lo menos, ¿ah? ¿Eh? Para defenderme. Algo tengo para defenderme. Algo ahí. No me cae. Ah, no tengo nada. No tengo mochila. No tengo chaleco. No tengo nada. No tengo nada. Me agrada. Agarra la mochila, Dios mío. Por favor. Mira esto. Esto es mucho más bonito. Esto es mucho más bonito. Esto sí que es bonito. Oh, mira qué cantidad de balas. De hecho, debería llevarme esta acá. Y esta ponerla aquí. Y esto botarlo. Ay, ay. Sí, porque así tengo esta como de francotirador. No, 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 no necesito de francotirador, muchacho. No necesito de francotirador. Si aquí tengo mi francotirador, aquí lo tengo, muchacho. Mira esto. Oh, sajito. Oh, qué bonito todo. Qué bonito. La vida es bella. Mira, 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 qué cantidad de cosas, Dios mío. Qué ca... Dame cuatro. Vámonos con la M4. Dios. El galpón soñado, ¿eh? El galpón soñado. Una car, mira. M4, scar, bala. Dios. Mira, mira, mira. Más balas. Ya con esas tengo suficiente para la car. Y una mira para esta, en serio. Buenísimo. Uy, qué buen loot salió acá. Qué buen loot, muchacho. Falta un casco y un chaleco nomás. Uy, siguen saliendo balitas, papú. Siguen saliendo balitas. 300 balas ya de las verdes. 300 balas de las verdes ya. A esta altura. Marcelita Gerber, ¿qué tal? Iván Anchagno. Todavía no se pronuncia bien. Bien. Jim Raynor, ¿qué tal? Bienvenido. Kike Van 4 también por ahí. Sí, luego se quejan de que bajaron el loot. Oye, no, buen loot acá. Tuve suerte, ¿eh? Oye, veo que está Jim Raynor y está Johnny Knoxville por ahí. Y podríamos aprovechar de hacer una peleita del torneo, ¿ah, muchacho? Entre Jim Raynor y Johnny Knoxville, ¿ah? No sé qué les parece, cuéntenme si pueden, si tienen la posibilidad. Y hacemos la pelea de inmediato, ¿ah? Porque aparte está otra pareja por ahí que a lo mejor me confirma. Y hacemos dos peleas del torneo hoy día y definimos de inmediato varios que pasen a cuartos de final ahí en el torneo, ¿eh? Avísenme si pueden. Pregúntele a Sidark cómo le fue ayer peleando conmigo, ¿eh? Yo no lo quiero decir, yo no, no. No me gusta ser autorreferente, pero pregúntele a Sidarka. Mañana, ah, perfecto, ya, perfecto, perfecto. Listo. Hay un men, pero no sé dónde está este men. Me va a pillar de sorpresa, estoy seguro, y me va a matar. Me va a matar este men. What que hay acá. Perfecto. ¿Dónde estará? Y esta mira, otra mira por tres. No, no voy a llevar dos miras por tres.
Algo para curarme, perfecto. Ya. ¿Dónde estará este men? Está en el galpón todavía, ¿en serio, looteando? Tengo como sustito, ¿eh? Tengo como sustito. Hay algo acá. Mira, mira dónde está, mira dónde está. Está ahí al lado. Este men está acá abajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me vio parece. Me vio parece. Mira dónde va la rata. What? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué puntería tiene ese men? Dios mío. ¿En serio? Yo, obviamente, yo no le pego en la cabeza a los menes, claro, obviamente. Pero, ¿en serio? Dios, qué puntería. Matías, Matías Seyanes, ¿qué pasa? Bienvenido. ¿Qué puntería se? No sé si fue puntería o fue suerte ese men, ¿eh? Es que le estaba apuntando para el segundo disparo, que nunca me imaginé que me iba a pegar el primero en la cabeza. Estaba dispuesto a recibir un disparo, pero nunca me imaginé que me lo iba a pegar de inmediato en la cabeza. Temen. Y con casco nivel 2, ¿eh? David Daza, bienvenido. No, como que 3 horas para disparar, si le disparé y estaba preparando el segundo disparo. Y el men entre eso me dispara. Sí, el car no puede disparar 2 tiros de inmediato. Tiene que recargarse la bala y todo el cuento se demora. Dios, en serio. ¿Jugarás Free Fire? No, no, hoy no, no creo. Ya son la 1 de la mañana acá. La 1 de la mañana. Yo voy a estar hasta las 3, a lo máximo hasta las 3. Unas 2 horas voy a estar haciendo directo. Sí, puede ser que me haya quedado muy quieto, sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Clan RZ, ¿qué tal? Bienvenido. Claro que juego Free Fire, claro que sí. Sudamérica, Sudamérica. Creo que por ahí te lo habían comentado ya. En el chat. Bautista, ¿qué tal?
Oye, ayer Seark, yo creo que Seark está. Todavía está herido, ¿ah? Herido. Sí. Mi hermanito Víctor Velázquez. ¿Qué pasa, hermano? Sí, pobre Seark. Ayer le di una golpiza. Pero le sirve para pa que aprenda. Sí, ayer fue una locura eso de Free Fire. Dios, fue una locura, Dios mío. Ya, comenzamos. Ok, vamos allá, a ver dónde caemos ahora, muchachos, dónde mismo no, para que variemos, Rosso, vamos para allá. Sí, hubieron algunos hasta que se me enojaron por ahí porque no jugaban y que estaban de antes y que no sé qué. ¡Oh, Dios! Ay, fue un desastre. No, pero estuvo bueno, estuvo entretenido. Ahí con Marcelita estábamos vueltos locos. Ya, muchachos, vamos a caer acá, vamos a matar gente, vamos a hacer que vuelen los sesos por los aires aquí, ¿eh? Vamos a dejar tripas esparcidas por todos lados, porque así es Sage, ¿eh? Violento. Cuando se pone a jugar, se pone violento, Sage. No hay nadie que lo pare. ¿Dónde cayó este men ahí en esas casas? Ok, yo lo voy a caer en esta casa de acá. Y que sea lo que Dios quiera. Voy a caer en esta de acá. Silenciador de SMG. Ya tengo pistola y ya tengo SMG. Y tengo mochila. Perfecto. A ver, yo sé que hay uno ahí en esas casas. Yo sé que hay uno ahí en esas casas. Vamos a tener paciencia. Casco, casco y chaleco, bien. Perfecto. Ahí está. Vamos a ver para dónde sea este men. ¿Se andará para acá arriba o qué? ¿Seguirnos para acá arriba? O idea mía. Porque este me saltó. Uf, 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 uf. Qué susto. Aquí está, aquí está, aquí está. Está allá arriba. Le disparó otro men que está por acá.
Allá arriba está. De hecho. Vamos para qué. Oh, sí, me gusta. Sí, y comenzó el mambo, muchacho. Comenzó el. Una M24, muchacho. Una M24. Véngase para acá. Con papá Saji. Ahí, ahí. Ahí, what, what. What. Bota estas balas, demasiadas balas. Demasiadas balas de esas. Agarra ahí. Esto para allá, esto para acá, esto para acá, y ahí. Papá. Qué feliz que soy. Oh, qué cantidad de balas. Mauricio Said, ¿qué tal? Bienvenido, Rodrigo García, Diego TN, Fercho Gamer. Bienvenidos todos, muchachos. Lucas, el pro también por ahí. Bienvenidos. Una SKS, ¿cuántas balas tengo? No tengo demasiadas balas de las otras para la M24, ya es suficiente. ¿Y aquí qué hay? Una granada. Y vamos a ver si hay más gente allá abajo. Un cargador. Este es un cargador rápido, bueno, igual, llevémoslo. Entre no tener nada, vale la pena. No se ve nadie en esta ciudad ya. Parece que caímos. Esos tres nomás que éramos acá. No veo a nadie más. Pero siempre hay alguien, muchachos. Siempre hay. Fran, ¿qué tal? Bienvenida, Fran. ¿Y Guerrero está por ahí o no? Para que hagamos la peleita. Aldo, Jacobo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, soy nuevo, dice Aldo. Bienvenido, Aldo, al refugio. Ok. Nada por aquí, nada por allá. Chaleco. Ajá, nada. Uy, raro, ¿eh? No hay nadie más acá. Tengo temor, tengo un poseo miedo. Poseo miedo. Una mirita por cuatro. Perfecto. Esta mira la vamos a dejar ahí. No me queda espacio, en serio. Que llevo muchas balas de la. Llevo mucha bala de esta, de hecho. Voy a botar ahí. Mucha bala de esa. Ahí, perfecto. Si es la M24, no necesito tanta bala. Esto lo vamos a llevar por si encontramos la M4. A ver, pero qué lindura. Venga, se va acá. No hay nadie, en serio. Tengo como que siento que me. Siento que me está alguien mirando. O sea, bueno, aparte de ustedes, digamos, pero siento que alguien me está mirando. Que alguien sabe dónde estoy. Y eso no me gusta nada. Eso no me gusta nada. Uy, papá, mira esto. Mira esto. Mira esto, esto, esto. Ahora sí, ahora sí. Que sea. Uy, papá.
Adiós, mira por 4. Qué excelente todo lo que me está saliendo aquí. Vamos a botar esto. Vamos a agarrar esto. Ahí. Mira por 6, papú. Había uno acá, para ese lado allá. No sé dónde estará ahora, pero está por ahí por esos lados. Ojo, ojito. Ojo, ojito. Estamos dentro del círculo, ¿no? Estamos en la mitad del círculo, muchachos. Elmer Camarena, ¿qué tal? Bienvenido. Juan Suárez también por ahí. Bienvenido, muchachos. Estamos en plena mitad del mapa. Vamos a bajar, vamos a tratar de buscar pelea. Vamos a tratar de buscar pelea a ver si encontramos a alguien por ahí disponible para pelear con Saji. Y aprovechamos de lootear algunas cositas. Pero qué cantidad de balas. A ver. Vamos a botar de esto y agarramos ahí. Agarramos aunque sea una de estas. Perfecto, muchacho. Ah, mira, y esto lo puedo tener acá. Entonces lo que puedo hacer es agarrar otra granada. Ah, no, la puedo agarrar. Ok. Perfecto. ¿Dónde se habrá ido este men? ¿Habrá parado? Que me imagino que sí. Yo creo que paró, ¿eh? Sí, porque aquí estamos en la mitad del círculo casi. Juanita, Aldo, te saludé ya. Te saludé, Aldo. No es necesario pedir tantas veces saludos. En serio. De verdad. Ya te había saludado. Francita, ¿el guerrero va a jugar o no? ¿Sabes tú si va a jugar? ¿Para organizar el cuento? Que me mandó mensaje por Steam. A ver, espérate. Mensaje por Steam. Por Steam. Okay. Ah, ya vale. Entonces, no sé si está Jim por ahí.
Mira, mira, ya hay gente, ya hay gente. Vamos a arriesgarnos por aquí, ¿eh? Vamos a arriesgarnos un poco acá. Se escucha, se escucha. Mira, 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 hay un men. Pero ¿cómo se salvó? ¿Cómo se salvó ese men del disparo? En serio. Ah, qué rabia. Hay un men al lado. Al lado, no sé dónde está. No sé dónde está. ¿Dónde está este men? Me va a matar, me va a matar. Me va a pegar un tiro en la cabeza. No sé dónde está. Está pero al lado, al lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está este men? Allá está. Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, que se mueve este men. En serio. Asoma tu cabecita, por favor.
Gracias, amigo, por usar. What? ¿Mató a este men o no? Yo no sé si lo mató, en serio. No sé si lo mató. No puede ser, Dios mío. No, en la cabeza el tiro, en serio. Me llegó en la cabeza. Dijo que te mando mensaje por Steam y sale desconectado. Sí, sí, siempre me pongo desconectado acá. No, jugar squad. Sí, sí, voy a jugar squad. Saki, tú solo mueves la camita. Vale, vale, Fran, nos vemos. Raciel, ¿qué tal? Bienvenido. Ya, salíalo hoy. Vamos. Me mató ese men, Dios mío. Ya, veamos si Dark está como para a la altura, ¿eh? ¿Qué pasa, si Dark? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás? ¿Vas a jugar? Dale. ¿Y quién más va a jugar, Raciel? ¿Raciel va a jugar o no? Con los que quieran jugar, métase a Discord, muchachos, ¿eh? Métase a Discord. Chelo Gatucho, ¿qué pasa? Gatucho. ¿Cómo? Dale, espérame. Ah, no está en la casa, ya, vale. Entonces le damos el dúo ahí con Ciark. Ok, démosle. ¿Cómo? ¿Te gusta ese mapa, cierto? Dale. Cancelamos. Espérame, que no te escucho bien. Habla, a ver. Y ahora ponle listo, ¿no? A ver. Kill me, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver qué sale de todo esto, ¿eh? Ojalá que salga algo bueno. Yo diría cancelar y ver si podemos entrar en otra, ¿eh? Porque 5 minutos. A ver, sí. Vamos a sacar este mapa entonces. What? 5 minutos, ¿en serio? ¿Por qué está tirando tanto tiempo para emparejar? A ver, ¿quieres que reinicie el lobby? ¿Será eso? A ver. ¿Qué significa?
Ya, por ahí sí. Por ahí sí. Ahí está, gracias. Claro, pasa que yo salí de una partida yo. Dale. Vamos acá. A ver, dale, vamos. Cancerbero, ¿qué tal, Facundo? Gástame por ahí, ¿qué pasó, Facundo? Muchachos, quedan uno, quedan dos, tres puestos para el torneo, ¿eh? El que quiera participar, que me avise y lo inscribo. Quedan tres puestos. A ver, poneme al tanto del torneo. ¿Cómo es? Las llaves y todo eso. Faltan, ayer, el otro día sacamos a los dos primeros que van a los cuartos de final, que es Smoking y yo. Y esas resultaron de las peleas contigo y con Davicho. Falta que juegue, por ejemplo, Control Game, Chama, Guerrero, Fran, Basiel, Elmer, que va a jugar también, que es Unspoken. Falta Chicles, falta Facuman también. Hay que organizar esas peleitas. ¿Y Raciel? Sí, ¿eh? ¿Está o no? Sí, Raciel, sí, está. Es cuestión cuando estemos todos, hacemos una. Claro, no sé si esa era la idea. Si ahora tenía ganas de hacer una que era con Fran y con Guerrero, pero ninguno de los dos pudo al final, así que se canceló. Se canceló, sí. Y bueno, vamos a dar un espectáculo. Ahora. Claro, sí. Un espectáculo de maestría. ¿Vamos? Vamos. Bueno, veo que va a caer gente. ¿O no? No va a caer gente. Dale, métete, Facu, métete. Métete ahí con mientras tanto. Voy a abrir porque si no, no llego. Si lo tenemos acá abajo y luego nos vamos allá. Bueno. Estos galpones que están acá. Dale. ¿Cae alguien? No, ¿eh? No veo a nadie. ¿Y por qué tengo 10 balas? ¿What? ¿Se me quedaron balas arriba o qué? Sí, se me quedaron balas arriba. Ah, que puede ser donde no tenía la mochila puesta. La había botado balas. Ahí están.
mochila hay acá. ¿Querés? Tengo una nivel 1. Acá hay un chaleco. Hay otro chaleco más. Tengo. Vale. Bueno, ¿vamos? Vamos. Bueno, estamos cerca, mira. Bueno, le cerró la... Tenemos vehículos, así que... Voy a revisar esto de acá. Nos equipamos hasta los dientes y nos vamos. Así es. En teoría estamos solos. En teoría, pero puede caer gente. Carnes del centro. Esto era una carnicería antes, ¿eh? ¿O no? No tiene pinta de carnicería. O era una publicidad de la carnicería, ¿no? Una mira por tres. Esquina por allá. Pero qué belleza. ¿Qué pasó? M4. Tengo una un cargador ampliado de SR, ¿eh? Un arma, eso es lo que más me tiene mal. Chaleco nivel 2 acá, por si acaso. Márcalo. Hasta con el loot, que no hay nada. ¿Está de cumpleaños Facu, en serio? Está de cumpleaños, parece Facu, ¿eh? Ah, a ver, voy a llevar esto como francotirador, ¿eh? Sí. Esta la voy a poner de franco. Y así tengo más balas. Sartén para el popó. Muy bien. Manera de ver AKM, una cantidad enorme. Sí. Te encargo si ves una UMP, una cosa así. Vale. Vale.
Neko Chan, bienvenido, Neko. ¿Qué pasó? Bienvenido al canal, pequeña comadreja. No te arrepentirás. Bienvenido. A ver, el nombre que no alcanzo a leerlo, Panda Láser. Bienvenido. Al refugio. Balitas. Uy, tengo la M4 full. Me falta silenciado. What? ¿Por qué no puedo agarrar esta? Ah, tengo mucha venda. Y tengo la mochila solamente nivel 1. ¿Dónde está el Facu? Ah, Facu está por allá. O sea, Sidar. Para vamos a ver qué hay acá. Yo necesito una mochila más grande. A ver si encuentro una por aquí. Nada bueno. A ver. Nada. En la partida pasada me salió una cantidad de loot en un solo lugar. Y ahora nada. ¿No viste? Está en medio de lado, este lado. Yo tengo una AKM y una M16. ¿A tu agarraste vehículo, cierto? Sí, sí, sí. Sí. No te vaya a agarrar una bombita. Saji, corre. Corre, Saji. Vamos. Otro chaleco nivel 2 acá. Más balitas. ¿Encontraste mira larga? Mira por 4. ¿Te puedo pasar una mira por 4? De hecho, si necesitas. Puedo compartir. Dale. Me conformo en encontrar un amigo. Te la dejo acá, de hecho, para poder agarrar. ¿Estás por acá o no? Una SKS, papu. What? ¿Por qué no? No. Ya, tengo que botar algo del inventario. La típica. Ahí está. SKS. Ya, entonces le pongo esto. Y esto. ¿Tenés la mira? Sí, acá está. Ven a buscarla. Bueno. Que a mí no me cae nada más en la mochiliwi. Bueno, listo, vamos. Busco eso y estoy conforme. Sí, yo también, yo estoy listo ya. Chaleco por 2, hay acá y todo el tema. Necesito casco, pero no sé si encontraste casco. Acá hay casco nivel 1 solamente. Acá hay un casco nivel 2. Acá hay chaleco nivel 2. 7. Sí, tengo. Bueno, vamos, Chucky. Ven a buscar la mira. Tengo la M4 full y la SKS full. Yo voy con AKM y con mini. Apúrate, Sidark. Acabas de tirar una SKS. Vamos.
Vamos. ¿A dónde dejaste el vehículo? Al principio. Vale. ¿Qué horas son acá? Acá son las 1:57 minutos, ya casi las 2 de la mañana. Acá son las 3 de la mañana. ¿Por acá lo dejaste o no? Para abajo. Ah, para abajo, Ah, ok, ya, ya está, ya lo vi. Nos vemos, Neko. Chao, chao, que estés bien. ¿Vamos a ese? Vamos. Creo que está hecho bosta, me parece. No sé, puede ser, Tiene pinta de estar como quemado. Sí, parece que sí. Sí. Ahí hay otro. Mira cómo. La vida, espérate. Me voy a curar. ¿Dónde está? Ah, estamos, no estamos tan lejos. Vamos. Aquí es a la izquierda. Aquí estamos. Deja curarme. Vamos, que ya cierran la zona. Vamos. Vámonos. Acá, espera. Punto naranja. Acá mejor. Punto naranja, entonces. Dale. Derecho. ¿Acá era? Sí, ya. Me están disparando, ojo. Sí, no sé en dónde. Era como de allá de las casas de 350, por ahí. Por esos lados. Seguramente ahora va a tener que... Mira. Ah, eso es la ciudad. Estos menes estaban como para allá, para ese lado. Tengo que recuperar mi vida. ¿Cuándo un maratón de 24 horas, Saji? No sé. ¿De 24 horas, en serio? Mucho, ¿eh? Bueno, vamos. Estaba muy lejos, ¿no? No. Sí. No tanto.
Vamos caminando. ¿Qué voy a decir? Sí. Por acá no entraría yo, ¿eh? No sé, Saki, yo preferiría ir en auto. Vamos, vamos, vamos. Carga de gente, ¿eh? Mochila por dos acá. Creo que tenemos que ir a la izquierda, ¿eh? Sí. ¿Se puede subir por aquí o no? No. Sí, se puede. Sí, sí, se puede. Vamos, mi boina negra, vamos. Wyros, ¿qué pasó, Wyros? Atrás, 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 atrás. Sí, lo veo, lo veo. ¿Sos vos? Sí, sí. Bajó por la pared esa que está ahí. Para hacia atrás. Tenemos que ir para allá nosotros. ¿De dónde dispara? ¿Te está disparando a ti? Ya, aprovechemos a salir ahora. Vamos, vamos. Me bajó, me bajó, me bajó. Voy a tirar un humo. Hay un humo en mi cuerpo. Vienes a mí, vienes a mi cuerpo. Ah, Dios mío. Estaba en la esquina esa rata. Estaba en toda la esquina. Ay, no puede ser, hombre. O sea, el compañero murió, pero por la mancha. Le di.
Ajá. Ah, ya, vale. Ah, espérate, espérate. Cancelar, cancelar. Se va a meter Facuman, ahí está. ¿Qué pasa, Facu? Hola, Facu. Hola, chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Estás listo y dispuesto? Entrando. Vale, no, bien, vale. ¿Quién más va a jugar, muchachos? ¿Quién más va a jugar? ¿Alguien más? ¿Queda un cupo? ¿Tienes el pase del evento? ¿Cuál pase del evento, Facu? ¿Cómo? ¿Cómo el pase del evento? ¿Qué es eso? Lo de las misiones. Están empezaditos ahí. Ah, no, no tengo eso. ¿Eso hay que pagar o qué? $10. $10. ¿Y qué recibes a cambio? Si completas las misiones, tenés 30 premios. A medida que pases un nivel, te da un premio. Ah. Por ejemplo, nivel 21 te dan una pistola dorada. También te dan trajes y armas super caras, las más caras, ¿viste? Dale. Pero por tiempo limitado. ¿De más o permanente? Mira, está Big Saga por aquí. No sé si va a jugar. No sé si está acá Big Saga. Ahí está. Me sale que estás en un equipo, Facu. Ahí está, ahí salí. A ver. Vamos a reiniciar esto. Ahí. Vale, déjame reiniciarlo hoy. Mete a Guerrero. ¿Quién es Guerrero? Guerrero. No, pero Guerrero parece que estaba jugando algo. No sé qué cosa me dijo. Por ejemplo, este traje, completo. Ahí está Big Saga, ¿verdad? ¿Eh? Ah, Big Saga va a jugar, ¿eh? Sí, va a jugar. Lo invito ahí. Tiene pinta que va a jugar, no sé. Ahí está, ¿viste ese? Invita a ese. Ya. Ahí estamos completos. Métete ahí, Core, Big Sagas. Métete en... Discord, Big Sagas. Ahí se está metiendo, ¿verdad? Puta, si dar tanto tiempo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Big? Oh, no. Muy bien. ¿Bug Saga? ¡Bug Sagas! Y Silag. Oye, tenemos a grandes personajes aquí, ¿eh? Silag y Bug Sagas. Vengo en rayas. Ah, mira, no me nombró no a mí. Sé ¿quién murió primero? Es que tú no tienes todavía un apodo. No quiero decir nada. Oye, vengo en rayas, así que no me decepcionen. ¿Vení ganando ya? Sí. Bien, dos seguidas, en serio. Yo gano dos partidas por día. Ya, ok. Entonces vamos a rendir honor a eso. Vamos a rendir honor. Hace bastante que no tengo pollito yo. Bueno, sin evidencia uno puede decir lo que quiera. Que ganó, yo gané 4 en la tarde también. Mire el perfil de cada uno. No vale Pug móvil ni nada por el estilo, ni Free Fry, eso. No, ah, claro. No vale eso. No es lo mismo. No. Eso. No. Yo gané 3 seguidas jugando uno versus squad, así que. ¿Y quién me va a decir lo contrario? Nadie. Ay, Dios mío. Lamentable. O sea, vos aquí vos siempre haces directos, así que. ¿Qué nivel sos en el pase de evento, cierto? No, yo no lo tengo. Nivel 5 estoy. No, 4 estoy. Es como tenés la campera. Sí,
la tengo. Pero no sé cuánto. $10 vale, $10 el evento, ¿en serio? ¿10? Sí, sí. Qué caro, lo encuentro caro. Pastes de temporada, no sé lo que. O sea, dura un mes. Para todo. El evento dura un mes, pero el pase de evento lo tenés como para 6 meses, más o menos. Dale. O sea, como para unos cuantos eventos. Ah, y después cuando se te termina el tiempo, te quitan todo lo que ganaste. No. ¿No tenés permanente? Ah. Si no seguís pagando, seguro. Ok. Acá vamos. Esta partidita para calentar un poco. Voy a ver cómo. Cae gente, muchachos, y cae mucha gente. Al menos 8. ¿Quién? Uy. Tratemos de caer más o menos juntos, eh. No voy a ver. Caigo con. Facu. Me cayeron cuatro al lado. Y sí, más o menos a mí también. ¡Oh! ¿Dónde está mi amigo? Allá están. Vamos. What the fuck, tengo uno acá. Oh, aquí no hay nada. En serio. No hay balas. No hay solamente balas, en serio. Dios. Yo estoy aquí con alguien, no sé quién. What? El casco ahí sí. ¡Puerta del demonio! Dios. Mira, en serio me salen puro accesorio. Puro accesorio. Yo no me salen armas, Dios mío. ¡Oh, me van a matar, amigos! ¡No! ¡Me van a matar! ¡De la que me salvé! ¡De la que me salvé! No, aquí, machete. ¿Lo mataron? Yo no tengo ni arma, loco. Había uno en mi casa, ojo, Tengo una pistola, tengo una pistola. Ya, vamos a ayudar a Cerc, vamos a ayudar a Cerc. Acá. Está dentro de la casa, está dentro de la casa, está dentro de la casa. Las balitas. Oh, el casco, no. Paco, ¿te van? Vienen. ¡Ay, una mano! Están afuera, muchachos. No me bajaron, no. Ay, en serio. Me mató por la ventana este men. ¡Oh, no! Me mataron, en serio. Dios. Esta gente está muerta, o sea, está. Si alguien está. Uy, una pelea. Fue una pelea así como. Eso ahí para que respete. Grande Vic. Ah, vayan a revivir a Sidark, vayan a revivir a Sidark, Dios mío. Vengan, uno. Oye, la pelea fue en esa casa, ¿eh? Todo sucedió ahí. Excepto si alguien que estaba. Claro, yo les disparé de lo que es arriba. Está ahí mi cuerpo. Por la ventana, dale. Tírale la granada. La rega.
Me diendo susto y fuck. Se cubrió con algo. Pero eso. ¿Qué cantidad de cajas hay? Arriba. Pero sube. Ese Martín Toro, bienvenido. No te vayas a bajar el men. Recarga, recarga. Buena, Facu. Ahí viene, te viene. Vamos, Facu, man. Salva el honor. Viene por el lado izquierdo, yo creo. Ten cuidado. ¡Ay, no! ¿Me mataron de atrás? Sí, no. Seguramente un compañero te estaba esperando. No, si sentí los tiros de atrás, no me pueden matar así. Benja 222, juega sí, de PC. Me mataron de atrás, mira. Sí, es PC, Benja, PC. Ya, muchacho. Dejemos hacer ridículo, ¿ya? Oye, Big Sagas. Ah. Pero Big Sagas. Aquí tenemos una pelea entre Big Sagas y Facu. Ahí está una pelea para pasar una hoy día. ¿Sí o no? Ah, hoy. ¿Es con él? Claro. Para el torneo. Ah, cuando quiera. Ya, se armó. Quiero darle una buena puñetazo, ¿sabes? Facu y Big Saga, Big Saga. A ver, vamos a aguanten un poco, muchachos. Vamos a hacer la pelea de inmediato, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una peleita para que agregar Big Saga. Vamos a poner aquí Big. Big guión Sagas agrega. Ya está agregado y ahora si vengo para acá. Facu y Big Saga me debería salir por acá. Aguantación, aguantación. ¿A quién tengo que moler a combo? A Facu. Vamos a ver si puedes. Easy tutorial. Easy. No, ¿por qué no me sale aquí? Editar. A ver si yo he puesto aquí está, agregar, y ahí está agregado, y ahora lo vamos a agregar a la planilla abajo.
Rockman versus Big Saras. A ver. Ahí está. Ya, muchachos, vamos a hacer la pelea de inmediato, ¿eh? Vamos a caer en un lugar alejado de todos y van a pelear entre ustedes. Y ahí van a, yo voy a estar de referee y Cedar va a estar ahí de testigo, ¿no? Vale. Es una pelea del mejor de tres, ¿eh? Es el mejor de tres. O sea, aquí a muerte, ¿eh? Se mata hasta que muera el otro. Y después nos salimos al lobby de inmediato y jugamos la, así vamos jugando todas las peleas, ¿vale? Y ahí va a salir un segundo a los cuartos de final, ¿eh? Bueno, y en la última un bonus extra, ya vamos a ver. Esto va a estar bueno, ¿eh? Acá no cae nadie, acá. Ahí. De hecho vamos a poner es para acá. ¿Quieres seguir recibiendo puños? ¿Qué, muchachos? Se viene la pelea entre Facu y Big Sagas por el campeonato de torneo en PUBG. ¿Eh? Hermosas criaturas. Podríamos ir al ring, pero... No, es que van a caer todos. No, no, mejor busquemos un lugar alejado. Se encontramos al ring, mira. Pero ahí está el ring. Adentro de eso. Dale. Abro. Y a ver, busquemos un lugar. A ver, un lugar épico. Acá mismo. ¿A dónde? ¿A dónde? No veo, no veo la... Punto, punto amarillo ahí. Ok. Apenas salen ahí. Vale, y nos vamos para atrás. Ah, no. Ahí. Ya, muchachos. Oh, ¿qué pasa? ¿Se puede ir más allá de las montañas estas o no? ¿O no dejar el mapa? Crea, no, crea como un escudo ahí, ¿o no? Ahí como una barrera invisible. Sí, sí. Una barrera. A ver. Sí, sí. Sí, no, no, como que no te deja acercarte para allá, o sea, a ver. No, pero que quedamos allá abajo. Ya está Big Sagas y está Facu. Perfecto. Ya, muchachos, este va a ser el escenario. Es una pelea de muerte, ¿eh? Sin piedad. Yo les digo cuándo comenzamos. Dime las reglas también. La regla es no saltar nomás. Sin saltar, nada más. Sin hacer saltito. Para pegar combos como volando. ¿Vale? Es una pelea de hombres, de machos. Así que tiene que ser. Vénganse para acá. Ya, muchachos. Y sin golpes en las entrepiernas, ¿eh? Bueno, sacame los niños. Sale todo. Ok, entonces vamos a colocar primero obviamente la música correspondiente. Ahí está. Y yo les aviso al cuándo, muchachos. Ya están preparados, ¿cierto? A la cuenta de uno. Ah, espérense. Ah, bueno, ya, ok, aguántenlo. Esto lo vamos a sacar porque no tengo las fotos de ustedes en este momento. Uno, dos y tres. Ahí está la campanita. Póngase a pelear, muchachos. ¡Oh! Se están propinando golpes Big Sagas. Big Sagas ya está mal herido, Dios mío. ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Está saliendo sangre. Big Sagas está sufriendo un grande golpe en su body. Facu no ha recibido nada. Está... ¡Oh, sí se ha recibido, Dios mío! ¡Facu! ¡Oh, Dios mío! Se están dando unos consejos. ¡Vamos! ¿Qué pasó? Te hicieron morder el polvo. ¡Eres una basura! ¡Oh, moriste! Ya. Perfecto. No. ¿Quieres de nuevo lo de ayer, No, ya viste, saltaste. Que eso es de niñita, De niñita. Igual te vaya. Va a botar, mira. Mira. Con toy y saltito. Vete. Para que aprendas que con Saki no te tienes que meter. Vete. Oh, ok. Saliendo para el lobby. Ya, pero esa no es.
Ya no, ya, ya. Ya, vamos, Aloy. Se viene la segunda peleadita. Si Facu gana esta pelea, oh, que a los cartos de final. Vamos, muchachos. Piensa, fuiste un buen saco. ¿Cómo, cómo? Ay, Dios. Vamos, muchachos. Vamos. Preparar los pechos. Big, ponte las pilas, ¿ah? ¿Eh? Estaba sin lento, por eso. Cuando me salí, no veía bien. De hecho, están los dos con lente, ¿eh? Claro. Las mías están gafas, de hecho. Es que Facu se nota que tiene entrenamiento militar. Mira, mira la ropa que tiene y todo. No, obvio. Mi ropa es como man. ¿Qué pasó? Soy nivel 24. Pero ¿qué pasó? Sí, muchachos. Ustedes lo ven en vivo y en directo. ¡Oh! Las peleas para los cuartos de final. Claro que sí. Aquí se decide quién es el mero mero. ¿Quién es el mero mero de los puñetazos? Los cuartos de final son a 5, el mejor de 5, ¿ah? Ya una vez que pasamos los cuartos de final, mejor de 5 peleas. La semifinal también, mejor de 5 peleas. Y la final, el mejor de 7. De 7 en la final, ¿ah? Me gustó. Ahí está. ¿Te limpiamos? Otra vez ahí, dale. Ahí sí. Venga, tío. La moral de ciudad. Es la moral. Ahora, ¿quién pelea? Lo mismo. No, es al mejor de tres. Mejor de tres al pelea. Mejor de tres. El mejor de tres gana. Así que, Vic, te queda hasta. Si pierdes ahora, pierdes. ¿Eh? Vale. Tienes que ocupar tus tácticas ninja y todo el tema. Aprende a respetar, vos. No, ajá. Tú me partiste pegando sin previo aviso, me partiste pegando, ¿ah? ¿Eh? Vente para acá, vente para acá, ya te voy a enseñar lo que es bueno después de la pelea. ¿Ah? Después de la pelea vamos a ver quién es el mero mero. Ahí te voy a enseñar quién es el que va a ganar este torneo. El propio organizador, claro que sí. Moisés Soncuerti, ¿qué tal? Bienvenido. Ya, muchachos, se viene la segunda pelita entre Vic Sagas y Facu, ¿ah? Mira, mira, ahí se están instigando entre ellos, ¿ah? Sí. Aquí hay sangre en el ojo, ¿eh? Hay resentimiento aquí de las partes. Apuestas. Hagan sus apuestas, muchachos. A Vic Saga está en una situación complicada. Yo por Vic. Vamos, Vic. No me defraude, vamos. Yo le veo más entrenamiento a Facu, ¿eh? Tiene el uniforme ahí. Yo creo que tiene más entrenamiento, ¿eh? Así que la cosa va a estar complicada, muchachos. La cosa va a estar complicada. Pero los voy a estar mirando, ¿eh? A los dos, a todos. Sobre todo a ti, cierto. A ti te voy a enseñar lo que es no meterse con Sagi en esta instancia. Vos también vas a liar, ¿eh? Vos, el piquete te vivo, me los atiendo los dos. Sabes que hay un juego de terror en Steam. Es de Survival Horror Online. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, mira, me hicieron justo acordar. Hay un juego que es de shooter. ¿Ya? Pero hay que matar dinosaurios. Oleadas de dinosaurios. Está bueno el juego. Ah, si me habías comentado. Tú parece que me habías comentado, ¿no? Sí, yo. Sale nada, sale, no sé, 10 centavos de dólar y está bueno. Dale. Vamos a Puerto Paraíso, ¿no? O a la isla, no, a la isla.
Ahí a la isla. Pero no hay lugar plano acá, ¿eh? ¿O sí? Vamos, vamos, vamos. Podemos hacer en el puente también. Death Frontier 2. Ah, ok, ok. Oye, puede ser en el puente, ¿eh? Sí, me gusta la idea. Un buen escenario. Bueno, ya, vamos. Vamos por el puente, vamos. Toda la mitad del puente. Ojalá que no hayan venido menes para acá. Si lo hacemos arriba del techo, acá arriba, está mal. Yo voy a reportear desde el techo, la pelea. Discúlpenme la precisión, Ya, muchachos, aquí tiene que ser. Vénganse para acá. Por aquí. Y aquí yo los veo. Aquí abajito. Eso. Ahí está. Perfecto. Déjenme subirle la música tailandesa y subirle el público también. Ahí está, ahí está. Ya. ¿Están preparados, muchachos, no? Traten de que sea como más apegado hacia Facu, a ese lado Facu. Porque si no, si está muy, muy abajo, no alcanzan a salir en la cámara, ¿vale? Por ahí, eso, ahí. Y que no pasen de la línea amarilla para acá. Ahí está Sigar, que está Sigar el testigo, perfecto. Ya, muchachos, a la cuenta de 1, 2, 3. Comenzó la pelea, muchachos. ¡Oh! Se define todo aquí, Dios mío. Esto está emocionante, viene como se analizan los jugadores. Oh, se analizan y ven sus puntos débiles. Y tratan de ver qué es lo que tiene cada uno en su mente. Oh, Dios mío. Bienvenido. ¿Qué está pasando? Oh, se están pegando. Oh, cómo saltan los dientes. Dios mío, este. Oh, Saga, Dios mío, no puede ser. Va. Uy, se están dando unos consejos. No. Yo, Big Saga, ¿qué pasó? Te hicieron morder el polvo. Voy a bajar de la pura emoción. Oh, me voy a matar. Nunca se mata, Dios mío. Oh, Big Sagas. Para la casa. Oh, no, no. Ya ves. En serio. Recibe mi bendición. Eso que ya tengo poca vida. Ya tengo poca vida porque me tiré de arriba. Mira, ya aún así te voy a botar. Ah, no, eso no se vale. Big Sagas, para afuera. ¿Ah? Ahí quedó Facu en los cuartos de final. Vamos a actualizar de inmediato la tabla de posiciones, muchachos. Perdón, Saga, pero tiene que ganar. Facu, ahí está. Listo, Facu, ahí está. Ahí pueden ver los resultados, muchachos. Pueden ir viendo la tabla de posiciones en el link que está en la descripción. Y ahí se darán cuenta que en los cuartos está allá Saki, está Facuman y está Smokina. Claro que sí, muchachos. Y esto lo vieron aquí en el refugio de Saki. Tremenda pelea, muchachos. Pero Big Saga no entrenó lo suficiente. Así que vamos a volver al juego normal, muchachos. Ya pasó la adrenalina, vamos. Vamos a cambiar un poco el traje porque mucho macho, pero vamos a cambiar. Fue un despliegue de testosterona. Claro que sí. Ay, mira, no, en serio, Facu. La espalda que se puso apenas. Dije testosterona, mira lo que se puso. El pantalón. Las botas, Dios mío. No, ¿qué es eso? Saki, la música de Macho Man. Ahora. No, nada, tengo acá. Falta Facu. ¿Te me quedas mejor? Ay, ¡oh! ¡Pero qué gay! Por las dudas no me caigo cerca de lejos. Vamos así. Joel Martínez, bienvenido. ¿Qué pasa? Saji juega en serio, me dicen por acá. No, es que estaban jugando el campeonato, Moisés. El campeonato de boxeo. Tú no estás enterado, Moisés.
que es el campeonato de boxeo. Revisa el link en la descripción y vas a ver la tabla de posiciones, Moisés. No es que estábamos jugando, ¿eh? No estábamos jugando, estamos en algo bien serio, ¿eh? Claro que sí, en algo bien serio. Y ahora vamos a continuar con el gameplay, muchachos. Hicimos cero arrendadores, ¿eh? ¿Ah? Parado por la duda. Un representante de Argentina en la cuarto de final, ¿eh? Me refiero a que pelees en serio. Ah, no, si ya yo peleé en serio. Ya tuve mi pelea ayer con Seark. Ayer o antes de ayer. Y pero, pregúntele pero cómo le fue. Pura suerte nomás, Es pura suerte, mira, es suerte. No, tuvimos dos peleas ahora. Tuvimos dos peleas. No, pero en las dos peleas, en la primera pelea me empezaste a pegar sin yo saber. Y en la segunda me tiré arriba del puente y quedé con la mitad de la vida. Excusa, ya pusiste excusa, ya no sirve. Ya te voy a demostrar quién va a ser el campeón en este campeonato. Ya, ciudad un día, vamos para allá. Para los cachitos en la final, ¿sabes? Van a estar como Kiko. No se miren para abajo, no me miren a mí. ¿Viene gente o no? ¿Para acá no? Parece que no. ¿O sí? No, nadie. Naiden, como dicen acá en Chile. No viene Naiden. Acá en estas casitas de aquí yo, ¿eh? Con su permiso. Sale. No, Big, qué tipo. Y vi acá. Ah, no. Porque supongo que no están aquí en mi casa. Ah, ok. Ya casi disparo, ¿eh? sin pensarlo. Una SK-12. De silla me sale. Puga mi de silla. Malo el loot, malo. Que no tengo mira por 6. Si alguien encuentra un car, se las doy. Tengo mini. Puede ser, dale, te la doy. Acá hay chalecos. Si alguien no tiene. Puga basura. Cambio mi M4 con culata y empuñadura por una KM. Ahí.
¿Cómo, cómo? ¿Cambio? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo cambio? M4 con culata y empuñadura. ¿Ya? O una KM. Una KM, no tengo KM. No, en serio. Dios. Qué cantidad de balas de 9 milímetros. Almohadilla. Oye, el loot, más o menos nomás el loot. Una DP. Vamos a cambiar la DP. Sí. Les encargo una. ¿Cualquier arma? Una cualquier arma está buena. Eso. Danilo Villaverde, bienvenido. Isa, ¿cómo sería más o menos arma? Una cualquier arma. No sé, tengo una M16 nomás, pero no me gusta esta arma. No, si me conseguís una KM, paso la M4. Chalequito, gracias. What the fuck, alguien. Acá hay chalecos por dos, Yo tengo. Yo, mira, acá también hay. De hecho. Acá igual hay chalecos por dos. ¿Qué es esto? Ok, bocacha. ¿Dónde nos podemos juntar para auto? Vehículo. Ah, pero es Facu. Escupiendo ácido, ¿qué tal? Bienvenido. Está luteado ahí, está ahí. Cargador ampliado de SR, ¿eh? No, pero igual me sirvió haber venido para acá porque encontré una UMP. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Una M4 y una mini. ¿Mini? ¿Te sirve la almohadilla en la mini 14 o no? No entra. ¿Y esto te sirve igual, yo creo? Cargado rápido. Cuadradito, lo tengo. ¿Quieres esto? Ok, bueno. Sí, me sirve. No. No. Vale, gracias. No soy. Saji, vení que te la. Que te paso los accesorios. Te la dejo full a la UMP. Vale. Oye, ¿estamos dentro del círculo o qué? Ah, sí, estamos bien. Vamos a seguir aquí vagabundeando. Escuché el auto, pero sí, no. Ya encontré ya. Ya encontré esa que así que lo siento por vos. Hoy voy a ver si me compro la 1060, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí. Un auto regalo. Ahí tiene tarjeta para rato, ¿eh?
La G1 de Game. Bueno, chicos, aquí les paso yo las cosas que tengo más acá. ¿Sirve esto, sabe esta empuñadura? Yo ando con una DP, lo único que le cae es la mira, nada más. La empuñadura roja no te sirve. Dale. Tengo empuñadoras, tengo una cantidad, distintas modelos. Solo busco balas de 5. Lo único malo de la DP es que no se le puede cambiar la tasa de tiro, es como automático siempre. Lo único que no me gusta. Sí. Tiro cargador ampliado, culata táctica. Cargador ampliado R necesito. Compensador, todo. ¿Quién quiere acá está? Ven, amigo mío, ¿dónde estás? Acá estoy. Y tengo un silenciador SMG, no sé si alguien quiere. A mí. Me gustaste. Silini Gamer, ¿qué tal? Bienvenido, soy un nuevo suscriptor, dice Silini. Bienvenido al refugio. Acá está en esta casa, está, ¿eh? Casco nivel 2 ahí, Sergio. O sea, Facu. Ahí está todo. Muy bien. Miren, voy a tirar todo lo que no me sirve en este momento, muchachos. Eso. Ahí está. Y va la. Me encanta la empuñadura de pulgar. Y esa ahí, la pistola ahí, si quieren, llévensela también. La mini. ¿Quién tiene la mini? ¿Vos? Sí. ¿Vos? Sí. Pasarme una mira. No, tiré la mini. Oh, hay que encontrarla. Voy a ir a buscarla. ¿Vos? ¿Dónde más o menos la tiraste? No, la tiré sin querer a la mini. De arrastrar la mira para afuera y arrastré el arma. Ya, ¿dónde estamos? A ver, estamos. Que estamos casi adentro. Vamos a las ruinas, ¿eh? Las ruinas están más hacia el centro. La verdad que sí. Tengo el auto acá. ¿Nos llevamos? Vámonos caminando. Estamos dentro del círculo casi en la mitad. Vamos puro a llamar la atención. Vamos a ver. Sube. Vic, estás ahí. Va. Viene Facu a toda leche. Viene rápido y furioso. A todo gas. Esa. No tengo aquí. Acá hay UMP. SKS. ¿Ese cae? Voy a soltar la mini 14. Yo. La van a soltar yo. Oh, ¿quién llegó primero? Saji. No, yo le di la mira. Che, te di la mira por soy a vos. Dale. A mí me dice. La broma, la broma. Mira por 6, a mí me la dio. Acá hay casco del 2. Ya, voy a dejar, muchachos, voy a dejar, por si acaso, la DP tirada. Y voy a ponerme la M16, por si quieren la DP. No sé si la quieren, no creo que la quieran.
Creo que la espela menos, la arma menos usada. Que sea mala, ¿eh? No, no es mala. Es el que pesada, la usa, el que la usa es malo. La ves como pesada, ¿eh? Me sentí sin como... Un arma bastante grande y se ve de todos lados. Pero tiene su propio lugar para hacer huevos fritos, así que está bien, está buena igual. Eso sí. Tú te pegas una buena rafagueada y después haces un huevo frito arriba. Acá hay una cargador ampliado. Arre. Oh, llegué tarde a la repartición de balas. ¿Quieres balas? Balas de las verdes, alguien tiene que le sobre un poquito. Si le sobra un poquito. ¿El 5? Démelo a mí. Dejo balas de SKS. Acá hay una KM. Muchas balas. ¿Quién quiere mira por 8? Yo necesito una mira por... Una mira de las chicas. Si les sobra. Punto rojo. Lo había dado... Holográfica. Mira. ¿Quién quiere la mira por 8? Yo no la sé usar esa. Yo no tengo arma para eso. No tengo arma para esa mira. ¿Cuántas balas tengo de...? No, 200 ya, muchas. ¿Dónde estoy yo y 3 kilos todo? Acá hay un casco... casco no, tengo 2. No tengo ni un kit. Ninguno. Acá están. Yo voy como recogiendo las horas, ¿o no? Oye, de mí. Sí, parece que sí. Mala suerte en el... Una escarra. Gracias, gracias. Acá hay una escarra leal. ¿Quién la quiere? Las balas, gracias. No, en serio. Mi bala acá. Mirá, en 330 hay puertas abiertas en las casas que están del puente más allá, que las marco. Acá. Buscando tu revancha. ¿Puedes practicar con Sai? Muy fácil. Ya. ¿Nadie más tiene una donación de balas verde? Te puedo dar 30. Dale. ¿Por qué están tan lejos? Gracias. Desde nuestro punto de vista, tú estás muy lejos. Chicos, estamos casi en el borde. Mira, recto más partido, de hecho. Ahí hay puertas abiertas, ahí, ojo. Nosotros estamos muy mal acá. Esperemos a Ciar. No lo dejemos cholito. Qué mala pinta este lugar, no me gusta. Sí. Hay que ir a una montaña, o si no nos quedamos acá. Está muy cholito. Y ahí viene, vamos. Se me ve la pollera acá.
¿A dónde cerrarás? ¿A qué lado del río? ¿Arriba? ¿Abajo? Ese es el silenciador más malo de la tierra, el de las pistolas. Suena igual, casi como si no tuviera silenciador. Falta mucho para cerrar. Nos podemos quedar acá abajo, ¿no? Sí, gente de acá de... de esta ciudad. ¿Lo se usó? Ese es el que no se tomó las pastillitas. Las pastillas para la esquizofrenia. Los arbustos. Ahí estamos, mire, con, los dos con la misma mochila, el mismo con sartén y todo. Una granada aquí que ya te llegamos. El super arbusto, te imaginas, pasa un men por acá. Le salen tres menes de un arbusto. Ay. Veamos dónde cierra esto. Todavía falta que cierre. Ya, vamos a ver. Vamos a analizar los alrededores. ¿Hay espacio ahí, Cider? Sí, sí, hay lugar. Disparó hacia 80 y tanto, más o menos. Yo, cúbranme. No, espérate. Espera, o sea, para ver dónde cierra. Dale, ¿qué nada más? Aquí nada más. Me quedo acá en la torre. No, gente del 85. Arriba de todo. ¿Ah? Sí, ahí están, ¿viste? Ahí están, sí. Se van, se alejan. Si tiene una granada, ¿a dónde cerró? Para allá, vale, vamos. ¿Dónde están ellos? Directamente. Vamos a ir. ¿Directo a buscarlos? Sí, vamos. Vamos a batallar. Ahí están todavía arriba. Lo vi pasar. Así que, ojito. Vamos táctico, ¿eh? Táctico. ¿Motor? Opa. Nosotros, ¿eh? Allá arriba están, mira. Allá van. No. Acuérdense que tenemos gente acá arriba y tenemos que llegar a la zona. Ahí están. Ahí, mira. Bueno. ¿Dónde? Bienvenido al canal. Pequeña lo vi. No te arrepentirás. En el aro. Cuidando. ¿Dónde está? Acá adelante. No, nene. Acá está, lo veo. Justo acá.
Voy a rushar, voy a rushar. Hay gente en 3.25. Hay gente de las motos que cruzaron ahí. No, oh. Ah. Nos bajaron, muchachos, necesitamos ayuda. Aquí están. No, en serio. Dios, no lo vi a ese men, estaba tirado en el suelo, parece. Con la mini 14 se mata. Por lo derecho. Cigar. Dios. Enfrente mío está. Enfrente mío. En el árbol está. Son dos. A mi derecha está. Son dos, Dos. Vienen a darme a mí. Te llegó en la cabeza ese. Falta uno más. Ay, Dios mío. Pues ya era Mr. Creepypasta. ¿Qué me perdí el directo de hoy? No mucho. Ya, muchachos, vamos a jugar la última porque ya son las 3 de la mañana. Y tengo que ir a hacer tu TikTok. Para mí son las 4, ¿eh? Así que la última. La orden. Dale, Vic. Ahí sí. ¿Qué pasó? Ah, ¿se lo reiniciaron? Sí. Dale, Big. Son las 4, dice José Cab. Son las 4 en Argentina, son las 4. Acá en Chile, las 3. Tengo sueño ya, dice. Vaya a acostarse. Vaya a dormir. Sí, acá son las 4 y 6 de la mañana. Pero queda la última partida, así que quédense a verla, muchachos. Y después cuando tengamos todas las peleas de los octavos de finales, aquí hicimos nosotros, que eran en realidad los octavos de final las que estábamos peleando. Va a ser resúmenes ahí de las peleas después. Voy a hacer un capítulo completo de los octavos de final. De las peleas que hicimos ahora. Un compendio. Y así, un compendio después de los cuartos de final, un compendio de la semifinal. Y la gran final va a ser en directo, ¿eh? En vivo y en directo. Bueno, como todas en realidad, pero... ¿Queda la Fran con quién? Ahí se te ve la primera opinión. Fran con Guerrero yo creo que va a ser. Ve la primera opinión y vos nada, ¿sabes? Ah, ok.
Ahí está, viste, dos, ahí ya, dos. Te dejé la mitad de la vida, de medias. Mira, mira. Mira, 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 ya te tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace rato de... viene de maletero. Perdedores. Este es King Boxer, mira. Tiene que involucrar. Este es King Boxer, dale, vení. No pudiste con uno, no puedes con los dos, eh. Mira, A ver, un golpe en el aire, de frente, de frente. A ver si es que baja. Que choque los puños, que choque los puños. Big sagas de Joe Yomi pregunta bake sona baton to XD. Why era el Discord? Que choque los puños. Pero nunca llegaron a tres finales. No, se llegó a un. Big sagas de Joe 33. A uno definitorio, digamos. Siempre fueron dos peleas, ¿ah? ¿Eh? Oye, sí, verdad. Siempre han sido dos peleas. Están ahí los contendientes muy sólidos, algunos y algunos muy débiles, ¿ah? ¿Eh? Melkin Díaz, ¿qué tal Melkin? Bienvenido. ¿Dónde vamos? ¿Acá? ¿Quieres jugar conmigo? Melkin, estamos haciendo la última partidita, pero ningún problema, en el próximo directo juego contigo, ningún problema. Te metes y jugamos, ¿vale? Pero tengo que irme a acostar ahora ya, ¿vale? Porque igual es tarde. Saji trabaja y todo el cuento, ustedes saben, la vida real. Tiene sus cosas. Benjamín Céspedes, bienvenido. Ya, muchacho. Empezaste tarde el directo, ¿no? Sí, comencé a la 1 de la mañana. Sí, sí. Aparte que estoy viendo la serie Vikingo, está muy buena. Está muy buena. Judas, llegó Judas, el traidor. ¿Qué pasa, Judas? Muchacho, mucha gente aquí. ¿Viste la casa de papel? Estoy cayendo entre medio de todo el mundo. Vamos a tener problemas, muchacho. Necesito. Una escopeta. Voy a buscar menes de inmediato. Voy a buscar menes de inmediato. Vamos a aniquilar gente. De una vez. De una vez y para siempre. Bienvenido al canal, pequeña comadreja. No te rindas. Uno menos. No, bajar, muchachos. No. Eso me pasa, voy a ir a buscar pelea. Dios, qué peleador soy. Qué tiempo, saco. Che, ¿qué ven en mi foto? Dígame, güey. ¿Qué ven en mi foto? ¿Qué ven en mi foto? ¿Esa imagen de jugar? ¿Será de jugar o de Jesucristo? No sé. Buenas, Sidark. Mato la puñetazo, semen. No gastes cual. Ok. Oh, adiós, Sidark. José R.E., ¿qué pasa? Bienvenido, José. Sube el PvG móvil en directo. Sí, muchachos, vamos a hacer eso uno de estos días. Vamos a subir PvG móvil. Tranquilícense, tómense las pastillitas para la
¿Ansiedad? Por ahí te viene, ¿no? Por ahí te viene. Por ahí tienes Facu. Cuidado, cuidado que tiene escopeta semena, no le vayas cuerpo a cuerpo porque te va a fundir, te va a... what? What? Uf. Ah, ¿qué me pone? Ese men la hizo toda. Está luteando, está luteando. Ese men. What, ese men. Que no se cure, que no se cure. No, no te... Allá. A la derecha. Conviene irle antes de que se cure. Partida por rápido. ¿Qué hacemos ahí? No, me lo voy a buscar. Me lo voy a quitar. ¡Oh, no! ¡Dios! Ay, muchacho. Saji, te daré tu buen like del buen Judas. Siempre confía en mí. Oh, sí. Confiaré en ti, Judas. No me traiciones nunca. Ya, muchachos. Muchas gracias, Big Sagas. Muchas gracias, Facu. Y muchas gracias, C-Dark, por jugar aquí un ratito conmigo, ¿vale? Vamos, Saji. Un gran abrazo. Y nos vemos pronto, ¿eh? Una lástima, Vic, ¿eh? Una lástima, pensé que habías practicado. Ya, nos vemos, muchachos. Chao, chao. Saludos, Vic. Ay, ay. Ya, muchachos. Bueno, llegamos al final del directo, muchachos. Ahí lo pasamos bien con los muchachos. Jugamos un rato, agradable. No logramos nada, ¿eh? Dimos lástima, dimos vergüenza, sí. Lo digo, ¿y qué? Claro, dimos vergüenza, muchachos. Jordi Yoda, ¿qué pasa? Bienvenido. No, Jordi Yoya. Jordi Joya, Joya, ahí está, Saki, por Dios, concéntrate. Bienvenido, Jordi. Ya, muchachos, creo que los saluda a todos, ¿no? Sí, los saluda a todos. Ya, perfecto. Ahora sí, muchachos, nos vamos. Saki se despide por hoy, fue suficiente. Ya son las 3 de la mañana, 3 y cuarto de la mañana, así que tengo que dormir. Y lo dejamos hasta acá, muchachos. Muchas gracias por el apoyo, por los likes, por las suscripciones de hoy y por la buena onda, ¿vale? Un gran abrazo, que estén todos muy, pero muy bien. Y gracias a mis moderadores que me estuvieron ayudando por ahí un ratito, ¿vale? Que estén muy bien. Chau, chau. Un saludo para Totterfile. Saluda, me suscribo. Saludo de como perro nalgón. Como perro nalgón, en serio. Ok, nos vemos, muchachos. Ahora sí. Chao, chao. The path ain't a choice and you know it's a must. Photo of us, though I never show trust. Thank you for everything, good luck. You don't know what it's like to lose each of your own. Gotta reach for gold, grow stronger. Even if the power's a roach, you marvelous. Brother, offending me, don't bother. Part of the leaf, ha, no longer. Yeah.
Charingon's ability to see into the future while you're dreaming of the memories. That's why you'll be a loser from a rival to an enemy. So here's a fire juice to telling me you made a promise to her. So friendship was get out along. You ain't got a family, so don't you ever respond. See you laying by the water, so I better be gone. Until we meet again, but I severed the bond. Sakura, why won't you let go of me? Naruto, why won't you let me do me? Itachi, bro, why would you do this to me?